delicioso café perfecto para tener toda la energía y salir hoy a un lugar muy bonito al que los voy a llevar hoy, pero antes tengo que hacer una tareita. Y sacar a Jaro. Vamos. Ahora sí, a la biblioteca. Bueno, llegamos a nuestro destino, la biblioteca Otra Parte en Envigado, una biblioteca hermosa donde además creo que hoy me pondrán la multa más grande que me han puesto en mi vida por no entregar un libro a tiempo. Ya vamos a ver qué tan grande es, pero aprovecharé también para mostrárselas y recomendarles algunos libros que ve ahí, así que comencemos. Biblioteca, como les dije, estoy acá para entregar este libro, Río Muerto, de Ricardo Silva Romero, del que por cierto ya hice reseña en el canal para que la vean. Y pues yo lo pedí prestado para la lectura conjunta de febrero y la fecha de vencimiento era 28 de marzo y hoy es 19 de abril, así que tengo 3 semanas de retraso ahí en la entrega. Seguramente me van a poner una multa por ahí de un mes, yo creo que la más grande que me han puesto. Así que bueno, me voy a preparar el libro para entregarlo, le quitaré los post-it que le puse y ya veremos qué tanto me castigan. Listo, terminé de quitarle los post-it al libro, ya quedó limpiecito, había un montón. Si quieren saber por qué uso los post-it y cómo los uso, voy a dejarles el video donde explico mi técnica para recordar todo lo que leo aquí en este video. Y una de esas cosas es las frases favoritas del libro. Este tenía algunas buenas que dejé en la reseña de este libro en la descripción. Pero bueno, vamos ahora sí a ver cuál es la multa que me pusieron. Hola, ¿puedo entregar este libro? No. ¿Puedes decir? Es que tengo una multa ahí. Sí, hasta el 31 de mayo. No podría volver a prestar. O sea, 6 semanas. Ajá, muy bien. Gracias. Ya vimos que mi multa son 6 semanas, el doble de tiempo que me demoré por entregar los libros. Es una lástima porque siempre que vengo a esta biblioteca me antojo de llevar libros, entre otras cosas porque tienen libros nuevísimos, muy bonitos, entonces uno le da ganas de llevárselo. Les voy a recomendar 5, la mayoría son de autores colombianos, 3 ya los leí, 2 no, pero todos son muy buenos. El primero es, por supuesto, cómo no, Viaje a pie de Fernando González. Yo lo leí, de hecho tiene reseña en el canal por acá, en el que por cierto también vengo, pero vengo es a la Casa Museo que queda aquí al ladito de la biblioteca. Muy buen libro, medio filosófico, medio relato de viaje, muy bonito, precisamente del autor Fernando González, a quien está consagrada esta biblioteca y la Casa Museo, autor envigadeño. El siguiente es una chica, Lorena Salazar Mazo, con Esta herida llena de peces, una autora también de aquí de Medellín. Muy prominente, es su primera obra esta y ha tenido mucha, muy buena recepción, muchas traducciones, entonces muy interesante. Yo no lo he leído, pero la mayoría de gente que sé que lo ha leído pues lo recomienda mucho, así que Lorena Salazar Mazo con Esta herida llena de peces. El siguiente es Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez, un libro que leí en el CLE el año pasado en septiembre. Muy bueno, Juan Gabriel Vázquez es de mis narradores colombianos favoritos. Y este libro es sobre Sergio Cabrera, un cineasta que termina involucrado en la Revolución China y en la guerrilla colombiana. Muy bueno, mi mamá lo está leyendo, de hecho, en este momento, y le ha gustado mucho. Así que recomendado, Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez. María Fernanda Ampuero, con Sacrificios Humanos. Esta autora creo que es argentina. No lo he leído, pero me lo han recomendado todo el mundo. Creo que son cuentos más o menos como de terror, así, muy viscerales, así que ahí está, nuevecito, y lo traigo acá precisamente porque para demostrarles lo actualizada y buena que es esta biblioteca.
así que vengan acá, si están en Medellín, vengan acá a prestar libritos. Y el último es uno muy bueno que leí en 2019, La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf. Es un ensayo sobre, un ensayo biográfico sobre Humboldt, Alexander von Humboldt. Es muy bonito, tiene ilustraciones preciosas y además uno aprende demasiado de la naturaleza, de cómo está toda conectada y también de mucha historia latinoamericana, porque narra el viaje de Humboldt a Latinoamérica, a Venezuela, a Colombia, al Orinoco, así que es súper bueno este libro. Si ven, 5 libros muy buenos, 5 libros en muy buen estado, actuales, que pueden prestar totalmente gratis viniendo acá a la biblioteca de Otra Parte. Yo termino mi recorrido acá, pero voy a ir a tomarme un cafecito al café de Otra Parte, donde me voy a encontrar con un amigo que me tiene un libro muy especial también que les quiero recomendar, así que vamos. Bueno, me voy de la biblioteca con mi multa de 6 semanas. Llegué al café Otra Parte y creo que por ahí ya veo el ser con el que me voy a encontrar y que me va a entregar mero libro. Un libro muy especial, así que bueno. Rodney Casares. ¿Quién es lo mío? Bueno, me encontré con mi librero favorito, el señor Rodney Casares, de Ítaca Librería, que me acaba de entregar el libro del CLE, que leeremos en mayo, Klaus y Lucas, de Agota Christoph. Un libro muy interesante, la mayoría de gente que sé que lo ha leído me ha dicho que es su favorito. Y además la escritora es húngara y tengo muy buena experiencia con los escritores húngaros, así que súper feliz de leerlo. Si quieren unirse a ese CLE, lo empezamos en mayo 2, les voy a dar el enlace de inscripción en la descripción para que nos veamos ahí y leamos esta buena lectura. Sí, ok, Rodney, ¿usted cuál es que está leyendo ahí que le está gustando? Balzac y la joven contrera china. Ya mismo, de 1 a 5, ¿cuánto le das hasta ahora? 5. Oh. Muy bueno, ahí ya saben, para que lo lean. Llegó la comida, oye qué delicia, unas pastas. Bueno, los dejo entonces, terminamos este vlog. Me dispondré a comer, espero que lo hayan disfrutado. Vengan a la biblioteca a Otra Parte y por supuesto, inscríbanse al CLE. Les voy a dejar por ahí los enlaces para que lo hagan. Chao.